Las personas que tenían ahorros en COPE Servidores por menos de 6 millones de colones recibirán su dinero a finales de agosto en las oficinas del Banco Popular. En el caso de la sede del BP en San Isidro del General, los clientes de COPE Servidores tienen que tomar en cuenta las siguientes fechas. 28 de agosto. El día 28 de agosto tenemos previsto hacer la cancelación de toda la cartera garantizada. ¿Qué es la cartera garantizada? Son todas aquellas inversiones de ahorros, llámese certificados de depósito a plazo, cuentas de ahorro a la vista o bien ahorros programados que no superen los 6 millones de colones. Cuando hablamos de garantizado es porque hay una póliza de hasta 6 millones de colones, que más adelante nos vamos a referir, en la cual esas inversiones vienen en su totalidad. Ahorro a la vista, ahorro programado y certificados de depósito a plazo que no superen por cliente la suma de 6 millones de colones. Tenemos previsto para el día 28, miércoles, ya tener toda esa información acá en el banco, una vez que el resolutor nos haya trasladado toda la información, así como el contenido, para hacérselo llegar a los clientes de distintas maneras, ¿verdad? Está el cliente que ya es cliente del Banco Popular, que ya tiene pues sus cuentas abiertas, sus tarjetas, sus canales electrónicos, mediante los cuales va a poder observar en una cuenta que va a venir aparte, que se va a llamar COPE Servidores, digamos, va a poder identificarla y va a poder hacer uso de ese dinero mediante cualquiera de los medios, llámese cajas, cajeros automáticos o bien a través de los canales electrónicos. Los que son clientes, las personas que no eran clientes del Banco Popular o que no son clientes actualmente del Banco Popular, también van a recibir su dinero, pero eso sí lo van a tener que hacer mediante la plataforma de servicios. 16 de septiembre. Para el lunes 16 de septiembre, estas fechas, tanto 28 como 16 de septiembre, están previstas, así ya están previamente programadas, pero va a depender también de que el resolutor pues avance en todo este proceso y nos traslade esa cartera de clientes. Para el día 16 de septiembre ya estaríamos haciendo las liquidaciones de todos los montos que en la sumatoria de las inversiones de ahorros superen los 6 millones de colones. Entonces, ahí vienen las cuentas de ahorro a la vista, los ahorros programados, los certificados de depósito a plazo vencidos o por vencer, así como lo correspondiente a temas de intereses que hayan quedado pendientes de liquidar por parte de la cooperativa. El 5 de agosto. El 5 de agosto el Banco Popular ya recibió, eso sí lo tenemos ya actualizado en nuestra cartera o en nuestra base de datos de clientes, todo lo que fue la compra del saldo de cartera de crédito. Entonces ya esos créditos ya están acá, como si fueran crédito Banco Popular, ¿verdad? Y aquí se puede hacer las cancelaciones, puede solicitar la diversidad de servicios que conlleva el tener un crédito en una entidad financiera. Ya esos créditos están acá. Entonces acá se puede hacer, como le digo, pagos, consultas, todo este tipo de situaciones que están relacionadas a temas de crédito. ¿Qué sucede si un cliente tenía un crédito y no aparece en el Banco Popular? Bueno, ya esos créditos tendríamos que facilitarle medios de comunicación con los cuales el cliente se puede averiguar dónde quedó su crédito, digamos, en manos de quién quedó su crédito, si no está en el Banco Popular, pero pues la gran mayoría de créditos sí están acá. En la entidad bancaria son conscientes que el volumen de clientela aumentará de forma significativa desde el 28 de agosto, tomando en cuenta que la cartera que manejaba COPE Servidores en Pérez Celedón supera las 4.000 personas. Una de las carteras más grandes que la cooperativa COPE Servidores tenía a nivel país es la de Pérez Celedón. Era una oficina con muy buenas condiciones, un edificio. Parte de que la cartera de clientes era lo suficientemente robusta y por lo tanto, pues la atención de esos clientes, ¿verdad?, conlleva a la oficina del Banco Popular más cercana. Entonces, posiblemente en otras zonas del país, pues el efecto COPE Servidores no sea tan significativo como sí lo va a ser en Pérez Celedón. Entonces, bueno, tenemos previsto un plan de trabajo aquí a nivel local para tratar de salir en la medida de lo posible con todo este trabajo operativo que conlleva la atención de clientes en esas dos etapas, tanto en la etapa del día 28 como en la etapa del día 16 de septiembre.
Otro aspecto importante es la garantía de la póliza sobre 6 millones de colones. Esto es una póliza por cliente. Nos garantiza hasta, es importante aclarar, hasta 6 millones de colones las inversiones. ¿Cuáles inversiones? Ahorro a la vista, ahorro programado y certificados de depósito a plazo. ¿Qué sucede si en total de inversiones yo tenía un monto superior a 6 millones? Bueno, el resolutor lo que define es que se le paga hasta 6 millones de colones completos, eso no tiene afectación, y sobre el exceso se le aplica un porcentaje que estaría no siendo liquidado. Ahí lo importante es que el cliente, tanto el cliente como a nivel Banco Popular, nosotros tendríamos la facilidad o la oportunidad de conocer esa liquidación y entender qué se le está pagando al cliente. Entonces, en ese proceso, el banco lo que está haciendo es la liquidación del traslado de información y de fondos de la cooperativa hacia el banco, por medio del resolutor, en este caso la SUGEFI, el CONASIF, y pues el Banco Popular ofreciendo su plataforma de servicios para la atención de esta cartera. Datos e información valiosa que le interesa a los clientes de COPE Servidores en nuestro cantón y en nuestra zona, y que compartimos aquí en TV Sur, Pérez Celedón.